Al diablo con el latín. Mi nombre en la lengua de los francos. No vamos a estar escribiendo en latín indefinidamente. Es más manejable que el pergamino. ¿Cómo dices que se llama? Papel. ¿Podríamos hacerlo nosotros? No conocemos el secreto. Los árabes lo consiguen de un país muy lejano que llaman el país de China. Se saben pocas cosas, excepto que se trata de un imperio comparable al vuestro. Comparado con el palacio de los emperadores Tang, el castillo de Carlomagno es una chabola. En el año 800, el imperio chino estaba en todo su apogeo. La capital, Xi'an, es la ciudad más importante del mundo, la más cosmopolita, la más rica e intelectualmente la más brillante. Mientras que el emperador de Occidente aprendía a leer y a escribir, en Xi'an los letrados abundaban. El papel se inventó en China hace ya 8 siglos, aunque no aparecerá en nuestro país hasta el siglo XII. Los monjes budistas lo imprimían mediante estampación con sellos grabados. Si tu cuerpo sufre, tu espíritu sufre. Si tu espíritu se separa de tu cuerpo, deja de sufrir. En el siglo VIII, en China, el budismo es la religión oficial. Los monjes budistas traducen todo lo que pasa por sus manos, especialmente los textos antiguos venidos de la India, y poseen escuelas de pensamiento. En esa época, el saber se extiende fuera de los monasterios. Las grandes ciudades chinas tenían todas su propia imprenta. Estas funcionan aún hoy en día como entonces. La imprenta no aparecería en Occidente hasta 7 siglos después. Un taller como este podía producir miles de ejemplares de una obra. En el año 800, las bibliotecas de Xi'an contenían más libros que todas las bibliotecas del mundo juntas. Mientras que en Europa los monjes copiaban los textos sobre pergaminos y en mayúsculas, letra por letra, con mucho esfuerzo, los chinos habían simplificado su sistema de escritura desde hacía tiempo. Adoptaron una escritura ligera y rápida, la caligrafía cursiva. Después vino la escritura denominada escritura hierba, alocada, a veces ilegible. Sobrepasaba las necesidades de la comunicación.
era un arte en sí misma. Carlomagno, rey de los francos y de los lombardos, nuevo emperador de un occidente otrora romano, defensor del papa al que dio un territorio y un estado. En contrapartida, el obispo de Roma le reconocía como protector titular de la iglesia. Desde hace 30 años estaba en el trono carolingio. Fue un guerrero infatigable y un conquistador obstinado. Sus adversarios árabes o bizantinos le consideraban un bárbaro, porque no sabía ni leer ni escribir. No sabía nada de ellos. Pero aprende y tiene sed de saber. Durante el siglo I de nuestra era, las grandes civilizaciones se ignoraban. Así había sido entre el Imperio Chino, el Indio y el Imperio Romano. Siete siglos más tarde, en Occidente, las nuevas civilizaciones se instalaron. Trataban las unas con las otras, se enfrentaban. En el siglo V, el Imperio Romano era cristiano. Después, el imperio cayó en manos de los bárbaros. La parte oriental del Imperio Romano quedó intacta. Se trata de Bizancio, cuya capital es Constantinopla. Entre los recién llegados al continente se encontraban los francos merovingios. Clodoveo y sus sucesores reconstituyeron un reino que representa la antigua Galia romana. En el siglo VIII, los primeros carolingios, Pipino y su hijo Carlomagno, conquistan Italia. Carlomagno arrebata a los lombardos su corona. Extiende su reino hasta el norte de España. Lo expande más allá del Rin, hasta el Elba por el norte y el Danubio por el sur. La Europa actual, desde Cataluña hasta Holanda, pasando por Dinamarca y Austria e Italia, fue labrada por Carlomagno. Con él, un nuevo concepto de Europa continental vino a sustituir el concepto de mundo romano centralizado en el Mediterráneo. Con anterioridad, otro recién llegado había instaurado un imperio alrededor de la franja oeste y sur del Mediterráneo, propagando una nueva religión. Ese imperio lo habían ganado los árabes al Imperio Bizantino, con una facilidad sin precedentes. ¿Por qué estos territorios caen en sus manos con tanta facilidad? ¿Pero qué era el Imperio Bizantino antes de que su mayor parte, Turquía y el Zagreb, fuera conquistada por los árabes? Su población dominante era la griega. Siria era una de las provincias más bellas de Bizancio. El oasis de Palmira era el punto de confluencia del comercio con la India y China por la ruta de la seda. Palmira constituye un lugar clave en esta historia. Palmira. Palmira y su antigua y grandiosa ciudad romana. Los bizantinos habían rodeado la ciudad romana con sus murallas. Un poco más al este, a lo largo del Éufrates, frente al Imperio Persa, habían erigido impresionantes ciudadelas. Los bizantinos eran formidables constructores. Sabían ensamblar de maravilla roca caliza, mármol y adobe. Los muros hacían hasta 6 metros de espesor. Defendían la frontera oriental de Bizancio contra las incursiones persas. Ya que entre los persas y los bizantinos existía un enfrentamiento perpetuo. Y esto dificultaba el tráfico de la ruta de la seda. El comercio entre China y Occidente existía desde inicios del milenio.
en el siglo VII, era floreciente. Las caravanas partían desde Dunhuang, en el Xinjiang. Se trataba de camellos conducidos por turcos del Asia Central. Estas caravanas atravesaban el Himalaya y las estepas de Asia Central. Un año más tarde, después de decenas de traslados, las mercaderías llegaban a Oriente Próximo. Como el comercio se estaba viendo perjudicado por las guerras entre Persia y Bizancio, dejó de frecuentarse el paso por Palmira. El tráfico se desvió por los ramales sur de la Ruta de la Seda que atravesaban Arabia o la bordeaban por mar, gracias a pequeñas naves. Las mercaderías las acarrean ahora dromedarios montados por árabes. Las tribus que las transportan se enriquecen de ese modo. Ahora bien, después de miles de años, Arabia, que siempre se había mantenido al margen de los grandes imperios, mesopotámico, egipcio, persa, griego, romano y bizantino, a partir del siglo VII, los árabes enriquecidos desean imponerse y extender su comercio. Los bizantinos les barran el paso. Estos últimos poseen los puertos del Mediterráneo, lo quieren controlar todo y quieren cobrar impuestos. Los árabes se proponen expulsarlos. Estos comerciantes que acampan a los pies de las tumbas monumentales de los ricos de Palmira desean con tanto empeño eliminar a los cristianos bizantinos que ponen en circulación una fe nueva que un profeta árabe les ha inculcado. El Islam. Según lo que cuenta este comerciante judío, los sarracenos saben leer y escribir. Eso es lo que dice. Viene de esas tierras, las conoce bien. Los árabes son semitas, como los judíos. Esos dos pueblos descienden del mismo Abraham. Comercia con ellos. ¿Qué tipo de comercio? Eslavos, sajones. Los judíos tienen el monopolio del comercio de esclavos. ¿Sigue en la ciudad? Así es. Hazlo venir, que me hable un poco de esos sarracenos, de esos árabes. Bien. Después de todo, ¿qué sé de ellos? Nada. Mi abuelo los ahuyentó de Poitiers y nadie sabe nada de ellos. Su Majestad debería estrechar un poco los trazos. Aquí falta una S. Y aquí falta una L. No he hecho muchos progresos durante tu viaje. Pero háblame de Bizancio. Pero no de la emperatriz, que no me da ni frío ni calor, sino de la ciudad de Constantino. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Sin duda alguna, el aljibe. ¿Cómo que el aljibe? ¿Santa Sofía no? ¿El aljibe? Pues sí. El aljibe subterráneo que abastece de agua toda la ciudad. Es ahí donde me he dado cuenta de hasta qué punto los bizantinos son los que han recogido el testigo de Roma. De cuánto habían preservado su arte de la construcción. Su sentido de la organización de la vida en la ciudad. Esta inmensa cisterna es del tamaño de una catedral. Hay que imaginar Notre Dame de París con los pilares sumergidos en el agua. Alimentada por centenares de kilómetros de acueductos que traían el agua de los bosques búlgaros. Cuando estaba llena, abastecía de agua a 1 millón de habitantes. Tuve ocasión de asistir a misas interesantes. El ritual, aunque repleto de paganismo, se remonta a los tiempos de los primeros cristianos. Es fascinante. He visto altares en los que antiguamente se sacrificaban animales. Terneros, corderos, gallinas. Altares que están huecos y tienen un reguero y un agujero para la evacuación de la sangre. Allí uno se da cuenta de que fueron los bizantinos
los que realmente han instaurado el cristianismo. Que la religión cristiana solo se ha convertido en la religión oficial de Roma poco antes de la caída de su imperio. Es en Constantinopla, y no en Roma, donde se definieron los dogmas y la liturgia. Como, por ejemplo, la consagración del pan y del vino. Es en el Imperio Romano de Oriente donde las primeras comunidades cristianas comenzaron a existir, en el seno de una iglesia que se organizaba. Es allí donde aparecieron los primeros monasterios. Fue allí también donde los primeros ermitaños buscaron el desierto. En la grandísima ciudad de Constantinopla, la más importante después de la ciudad china de Xi'an, Santa Sofía. Construida en el siglo VI por Justiniano, era la iglesia más grande de la cristiandad hasta que 10 siglos después se construyera San Pedro en Roma. Su inmensa cúpula representa la bóveda celeste. Debajo había un trono reservado al emperador, representante de Dios en la tierra. El régimen era teocrático. El Basileus era a la vez rey y jefe religioso. Desde aquí daba sus instrucciones al clero, desde donde convocaba los concilios. El imperio era teatro de disputas religiosas permanentes, las famosas disputas bizantinas. El clero estaba formado por escuelas que discutían sobre la naturaleza divina o humana de Jesús. Los teólogos se enfrentaban a propósito de la consubstanciación del cuerpo de Jesús en Dios Padre, la naturaleza de su filiación con la Virgen María, la Santísima Trinidad. El debate era tan abstracto y complicado que nadie entendía nada. Pero, sin embargo, los doctores de la Iglesia condenaban por herejía. Tuvieron lugar cismas que conducían a excomuniones, hogueras y luchas sangrientas de las que los pobres siempre se llevaban la peor parte. El Estado era despótico. Hecho a imagen y semejanza de las figuras, de los iconos y mosaicos, estereotipado, severo. Igual que aquellos que se pueden ver en Rávena, Italia. Desde el punto de vista fiscal, este régimen actuaba con mano dura. De hecho, era una vergüenza. Para escapar de impuestos, muchos solo vieron posible el exilio o el retiro. He visitado uno de esos lugares de refugio en Siria, entre Antioquía y Alepo. Un lugar desierto hoy en día abandonado. Piedras y más piedras por todas partes, hasta donde alcanza la vista pueblos destruidos. La vida debió ser tranquila. Cultivaban viñas y olivos. He visto cosas muy emotivas, como las grutas donde se escondieron los primeros cristianos, descendientes de los que habían sido convertidos por San Pablo cuando los romanos se pusieron a perseguirlos. Se ha convertido también en lugar de cita de todos los ermitaños de Bizancio. Aún quedan algunos que viven en una indigencia extrema, verdaderos atletas del ascetismo. He visitado este lugar mágico en compañía de un sacerdote. Allí les llaman popes. Y los primeros ermitaños tallaron esta piedra para aislarse definitivamente del mundo. Es aquí donde nació la tradición de los monjes errantes, ascetas, ermitaños y anacoretas. Querían dominar su cuerpo, fuente de toda tentación
y de todo pecado. Para ello, los sometían al sufrimiento y rivalizaban en atrocidad. Están los dendritas, que viven encerrados en cabañas tapiadas, en un tronco de árbol, incluso en el fondo de un pozo. Él vive ahí dentro. Están los que solo se alimentan de hierbas silvestres, comidas del suelo, como los animales. Están los extravagantes, que han prometido quedarse de pie toda la vida, incluso sobre una sola pierna. Y hay otros que prometen quedarse encadenados a una roca. Los habitantes de Antioquía vienen a verlos en familia. Les traen ofrendas y cosas de comer, como cuando uno va al zoo. Están los nudistas, que para probar su dominio del cuerpo, se van completamente desnudos a los baños de mujeres y no manifiestan erección alguna. A veces me pregunto si esos ermitaños son serios. Están los cenobitas, que desean que la plegaria no cese nunca, y por ello hacían relevos día y noche. Para acercarse más a Dios, los estilitas viven en lo alto de una columna. Había dos estilitas famosos sobre dos columnas cercanas, que se peleaban sin cesar porque discutían sobre cómo Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María. El récord de la vida en lo alto de una columna lo ostenta San Simeón, que no bajó de la columna nunca. Se hizo construir una cabaña en lo alto y allí se quedó durante 38 años. Este campeón del ascetismo era tan popular que todo el mundo iba a venerarlo y a hacerle consultas. Cuando San Simeón murió, se construyó la primera gran basílica de la historia del cristianismo alrededor de esta columna. Y se convirtió en centro de peregrinación. ¿Por qué ya no queda nada de esa columna que medía 16 metros de altura? A lo largo de la historia, los peregrinos se iban llevando consigo pequeños trozos como reliquias para bendecir a sus hijos. De repente, un terrible temblor de tierra que sacudió a todo el país destruyó los pueblos. La población tuvo que huir. Esta región, que en otro tiempo fue muy poblada, se convirtió en un lugar maldito. Los hombres no han vuelto jamás. La catástrofe que asoló esta meseta fue casi contemporánea de otra conmoción: las conquistas árabes. A Carlomagno le relata las conquistas árabes un comerciante judío que él mismo había invitado a su castillo. El comerciante judío le contó todo lo que sabía sobre el mundo árabe y el Islam, de los que Carlomagno casi todo desconoce. En nombre de la Guerra Santa, los árabes se adueñaron de las tres cuartas partes del Imperio Bizantino y de casi toda Persia, con una facilidad que les sorprendió hasta a ellos mismos. Esta explosión les condujo desde los desiertos de Arabia hacia Afganistán por el este y hasta España por el oeste. Y todo en menos de un siglo. Y ahí siguen.
Los árabes vieron que Dios, su Dios, Alá, estaba con ellos. Mahoma les había anunciado que a todo guerrero muerto en combate se le abrían las puertas del paraíso, y esto tuvo mucho que ver. Cierto es que, sobre todo los árabes, tenían por costumbre llevar a cabo razzias y poseían una caballería ligera excelente, como vuestra majestad ha podido ver en España. Esta conquista fue extremadamente rápida y poco costosa. El fenómeno sobrepasó hasta el mismísimo Alejandro Magno. La expansión de la nueva fe fue fulgurante. Pero no han conseguido conquistar Constantinopla. Sus murallas son formidables. Han fracasado ya 2 veces en el intento. Y entendieron que era mejor renunciar a la toma de la capital de su rival. Pero eso sí, han conquistado casi todo el resto. Bizancio ya no es lo que era. A los bizantinos no les queda más que recular ante el impulso del Islam. ¿Y por qué? Los bizantinos son detestados. Son griegos. Los griegos poseían las costas y las planicies. La población del interior, la población de las mesetas y de las estepas, eran arameas, es decir, semitas, como las tribus de Arabia. Ellas no aceptaban del todo la autoridad de los griegos. Los griegos lo querían controlar todo, dictarles su conducta, desde los campos a la iglesia, y les han hecho padecer muchas crueldades. La población del interior estaba exasperada. Cuando los árabes llegaron, esta población los acogió como libertadores. Incluso nosotros mismos hemos sido en numerosas ocasiones masacrados por los bizantinos, como ocurrió en Damasco, mi ciudad natal. Los judíos éramos mayoría, pero cuando los árabes llegaron, corrimos a recibirlos sin convertirnos, eso sí. La expansión de la nueva fe fue posible gracias a los comerciantes procedentes de Arabia. Cuando los caravaneros llegaban a los pastores, de los que son hermanos de raza y lengua, se paraban para negociar la compra de leche o de carne y confraternizaban. A veces compartían un meshui. Entonces los camelleros hablaban de Mahoma, ese nuevo profeta que acababa de morir. Así propagaban la nueva religión por las tribus. Contaban que Mahoma salió de una tribu de ricos mercaderes de la Meca, que se casó 11 veces, que tuvo 2 concubinas, una cristiana, María la copta, y una judía, Reina. Comerciaba con los judíos de Medina, que eran los que tenían el negocio del dinero. Efectivamente, en esa época, la diáspora judía se concentraba básicamente en las ciudades de Oriente Próximo. Así fue como Mahoma conoció la Biblia y los evangelios. Era consciente de la superioridad de las tradiciones judías y cristianas. Los árabes idolatraban centenares de divinidades: una palmera, una duna, los vientos de la arena, los jinns, una roca. Mahoma consideraba bárbaras las tradiciones de sus hermanos de raza. Por ejemplo, esos juicios pronunciados por un jefe de tribu desde lo alto de un acantilado. Desde abajo la población alzaba la mirada. El condenado era arrojado al vacío. Mahoma entendió que el mensaje de los profetas judíos solo iba dirigido al pueblo judío. Los elegidos. Había podido comprobar que tampoco las enseñanzas de Jesucristo se dirigían a los árabes. Consideró necesario que el pueblo árabe tuviera su propio profeta.
Mahoma tenía la costumbre de abandonar la Meca para retirarse a la montaña, a una caverna, a meditar. Un día, el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que Dios le había encomendado una misión. ¿Pero cómo? ¿El ángel Gabriel, el nuestro? El mismo. El mismo que anunció a la Virgen María que iba a dar a luz al Salvador. Mahoma se inspiró mucho en las Santas Escrituras. El Islam es una rama de la tradición judía y cristiana. El ángel Gabriel dictó a Mahoma la ley de Alá, como Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. La enseñanza del ángel Gabriel a Mahoma duró 12 años. Según cuenta la leyenda escrita, podría aparecérsele de diversas formas, en una bandada de palomas o en un hombre a lomos de un asno. Cuando el Corán le fue dictado enteramente, Mahoma se sintió abrumado por la vastedad de la tarea y estuvo tentado a renunciar, llegando incluso a pensar en lanzarse al vacío. El ángel Gabriel intervino para retenerle, para recordarle que Alá contaba con él. El camellero cuenta que la predicación de Mahoma molestó a los comerciantes de la Meca y que lo expulsaron. Mahoma se retiró a Medina. Allí creó la primera mezquita, se convirtió en jefe de la guerra, encabezó varias batallas contra las tribus rivales, batallas que ganó. Finalmente volvió victorioso a la Meca y reanudó su predicación. Esta vez sí que le escucharon. Murió 2 años más tarde, en el 632. Las enseñanzas de Mahoma tuvieron un éxito inmediato entre los árabes y con pocas batallas alcanzaron un éxito fulminante fuera de Arabia. Desde Siria hasta Marruecos, el imperio bizantino se desintegró debido a las peleas ociosas sobre la naturaleza de Jesús. La población tenía necesidad de un mensaje divino simple y claro y Mahoma se lo dio. Propuso algunas reglas para la vida cotidiana, una moral igualitarista, un solo libro, el Corán. Un solo Dios, Alá, y nada más. Según Mahoma, Jesús era el penúltimo de los grandes profetas. Según él, el mismo Mahoma era el último. Esta es la diferencia fundamental, infranqueable, entre el Islam y el cristianismo. Para un musulmán, Jesús no puede ser el Hijo de Dios. Dios es Dios. Y no se divide, ni en dos, Padre e Hijo, ni en tres, la Santísima Trinidad. Dios lo ha creado todo. No se le explica, no se le juzga, no se le representa. Es simple. Todo el mundo lo comprende. Mahoma quería escuchar música. Entonces confió sus ovejas a un amigo. La religión musulmana fue la exégesis. Ignora los sacramentos. No instaura una iglesia con un clero y una jerarquía. No alimenta monasterios acaparadores de riquezas. Solo impone un deber: respetar el código de conducta que todo lo dice, el Corán. En una mezquita de Alepo, en Siria, un imán predica el sermón de los viernes. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
El contenido de estos sermones no ha cambiado con el paso de los siglos, y menos aún cuando en esa época se centraba en las tres religiones orientales del libro: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Quien no tiene fe, queridos hermanos, es como una casa que se derrumba. Cuando un individuo no tiene fe en la sociedad, sufre las consecuencias. El Corán es un regalo de Alá al hombre. Este libro completa y termina todos los demás libros santos. Dios dice en el Corán: no olvidéis nunca que yo os salvo a través del libro. Los que no respetan el Corán tendrán que pagar el día del juicio final. La noción de juicio final es común al judaísmo, al cristianismo y al islam. Abre dos puertas, la del infierno o la del paraíso. Sobre el paraíso, el Corán tiene un imaginario diferente del nuestro, un imaginario habitado por jóvenes doncellas. Los musulmanes no conocen el sacramento de la confesión, tan propicio a la confidencia y al intercambio. Sin embargo, el viernes es el día de las charlas con el imán. En el lugar de plegaria que tienen reservado, las mujeres le interrogan. Y ellas le preguntan por qué el creyente no conoce la felicidad en la tierra. ¿Por qué esa felicidad queda reservada al paraíso? La existencia en la tierra es un periodo de prueba, para saber si el hombre es bueno o malo. ¿Un hombre y una mujer que están casados se volverán a encontrar en el paraíso? Sí, seguramente. Salvo si el hombre es bueno y la mujer mala, o a la inversa. Según el Corán, el hombre bueno tendrá por recompensa en el paraíso huríes, jóvenes mujeres de ensueño. La visión del más allá en el cristianismo es muy diferente. Se centra más en el infierno, en el temor del castigo. El paraíso aparece como una contemplación eterna de Dios. La imagen del paraíso propuesta al musulmán es menos abstracta y, en todo caso, más accesible a la imaginación de un simple mortal. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Cuál será su recompensa en el paraíso? El hombre obtendrá todos los placeres que sus ojos, su cuerpo y su alma deseen. Para la mujer, el Corán no es explícito. No está en la naturaleza árabe hablar de ello. ¿En el paraíso, la mujer estará al servicio del hombre? No. Dios ha dicho que el servicio en el paraíso correrá a manos de jóvenes muchachos y doncellas. A las mujeres las tratarán como reinas. Pero el paraíso no solo es un lugar para manjares, bebidas
y placeres del cuerpo, es un lugar para la elevación, la sublimación del alma. Dicen que la República de Platón es una sociedad ideal. El paraíso será aún mejor. Los conquistadores musulmanes atraen a la población a su causa, gracias también al espíritu de tolerancia que demuestran. Su primera gran mezquita, la de la dinastía de los Omeyas de Damasco, es una prueba de ello. No destruyeron la iglesia bizantina que se encontraba situada en el lugar. Se contentaron con transformarla en mezquita y con agrandarla. Los árabes no tuvieron que recurrir a las conversiones forzosas ni a las persecuciones. Al contrario, el poder, el califato, dejó a cristianos y a judíos su libertad de culto y su autonomía civil. Los árabes supieron hacerse aceptar. Las invasiones bárbaras habían provocado el declive del occidente romano. La invasión árabe, en cambio, un resurgir del Oriente. Pero expandir una fe religiosa, ocupar territorios, es una cosa. Con un buen ejército es suficiente. Pero saber administrar vastos territorios es otra cosa. ¿Cómo lo han hecho? Dices que no son muy numerosos. Ese es el secreto de su éxito. Como no son muy numerosos en las poblaciones conquistadas, los árabes no han expulsado a nadie. No han destruido nada. Han conservado toda la administración de los bizantinos, desde la capital a las aldeas. Son los cristianos quienes gestionan su imperio. Su espíritu de tolerancia es una necesidad política. Solo hay una cosa que les interese realmente: el dinero, el oro, los tributos. Son los funcionarios bizantinos los que los recaudan por ellos. Los musulmanes no pagan impuestos, pero los que ellos denominan infieles sí que los pagan. Todos los que no son musulmanes pagan impuestos. Su Majestad puede imaginarse hasta qué punto un sistema como ese lleva a la conversión de la población entera. Griegos, arameos, egipcios, magrebíes. Todos los magrebíes se han convertido. Pronto ya no quedarán muchos cristianos en Oriente. Los dirigentes árabes se habían instalado en la gran ciudad de Damasco para demostrar que el imperio no era para enriquecer a los beduinos, sino a los ciudadanos. Mantenían el aparato del Estado de los bizantinos con sus funcionarios cristianos. Un cristiano, Juan Damasceno, incluso sirvió como visir. El califato de los Omeyas también estaba abierto a la instauración de una legislación inspirada en el Corán. Esta teocracia hereditaria nombraba a las autoridades religiosas, controlaba e impulsaba todo. Por tanto, un puñado de tribus de beduinos conquistó la mitad del mundo civilizado. Salieron de su desierto con una gran fe, pero sin un gran bagaje cultural. Así que los árabes lo absorbían todo, como una esponja. La corrección de los persas, los descubrimientos de los chinos, como el del papel, los inventos de los indios, las cifras árabes, el cero, el álgebra. El pensamiento grecorromano es una civilización de síntesis. Sus eruditos tradujeron al árabe los textos de la antigüedad griega y latina que los bizantinos habían preservado. En este se traduce del griego las afirmaciones de Sócrates, recogidas por Platón. Y precisamente en este momento dice, la conciencia empieza con el conocimiento. Por lo tanto, conócete a ti mismo.
Cuentan con Platón y Pitágoras para transmitir la llama del conocimiento. Y también con el filósofo Aristóteles, el geómetra Arquímedes, el médico Hipócrates, el pensador latino Séneca, los comentadores de la Torá judía, Buda, el astrónomo hindú, el herborista chino. Traduciendo, abren el camino a los futuros pensadores y poetas, médicos y matemáticos árabes. Una vez digerido y asimilado todo, los escribanos y los sabios árabes pondrían sus propias piedras en el edificio de la civilización. El Imperio Árabe también fue un gran imperio comercial. Se tiene la tendencia a representarlo como un mundo de oasis poblados por beduinos y caravaneros, pero nada más lejos de la realidad. Ciertamente, los árabes empezaron por reforzar o edificar fortalezas para proteger las rutas de las caravanas y para demostrar que ellos estaban allí para quedarse por un tiempo largo. Numerosos edificios antiguos fueron transformados en caravasares, como es el caso del templo de Baal, uno de los más grandes del mundo, reconvertido en un gran centro de tránsito de caravanas, especialmente para las de la Ruta de la Seda. En efecto, la mayor parte del Imperio Árabe estaba formado por desiertos y estepas. Pero este se caracteriza por un entramado de rutas y caminos que enlazaban todas las ciudades. De hecho, la civilización árabe es en esencia urbana y comerciante. Los barrios árabes que se incorporan a las antiguas ciudades o a las ciudades creadas de la nada, como Keirún en Túnez, experimentaban un prodigioso desarrollo. Los zocos son el motor de la vida económica. Por ellos circulan un caleidoscopio de pueblos: bereberes, egipcios, turcos, persas, esclavos africanos o eslavos. La gente se agolpa ante los productos que son especialidad de los artesanos de Alepo o de Damasco, que se fabrican aún hoy en día: el cobre amartillado, el metal de Damasco, telas adamascadas, alfarería, frutos secos, jabón. Una moneda única, el dirhem, circula en todo el Imperio Árabe y los negocios van bien. Lo único que sé es que les compramos todo y que ellos no nos compran nada. Todo nuestro oro va con ellos. Yo creé la moneda y ellos las coleccionan. Pero lo que sabemos los judíos es que somos nosotros quienes mantenemos su comercio. No te fíes. A ver si se va a volver en tu contra. He condenado el préstamo con intereses. Lo sé. Y eso perturba considerablemente el comercio en el reino de su majestad. Los árabes, en cambio, no ven ningún inconveniente. Sí, los negocios iban bien, la vida social prosperaba y los árabes tenían la certeza de pertenecer a la mejor comunidad que los hombres jamás habían conocido.
En el año 750, después de un siglo de reinado, la dinastía de los Omeyas, que ostentaban el poder en Damasco, son eliminados por sus rivales, los Abásidas de Bagdad. Bagdad se convertirá durante siglos en la capital brillante e indiscutible del mundo musulmán. Este minarete monumental, hecho de adobe, nos recuerda que Mesopotamia fue la región de la Torre de Babel. En el exilio en tierra andaluza, el lejano oeste árabe de la época, Abdul Rahman y sus sucesores quieren rivalizar en esplendor con Bagdad. Córdoba se convierte en la capital de Al-Ándalus. Agrandan y transforman la iglesia cristiana en mezquita. Sus columnas romanas, cuyas alineaciones hacen pensar en las palmeras de un oasis, crean la mezquita más bella del mundo árabe. Córdoba llegó a los 300.000 habitantes, mientras que en París solo habían 10.000. El comercio era floreciente, la vida cultural intensa. Ahogada en un océano español, la minoría árabe respeta a judíos y cristianos. Acuerda un estatuto que persistirá durante 5 siglos, hasta el tiempo de la Reconquista española. La simbiosis entre las 3 culturas, árabe, cristiana y judía, permite que la delicada flor de la civilización islámica florezca. Los sarracenos que vi en España nunca me dieron la impresión de parecer más que bárbaros. Les reconozco un único talento: la perfidia. ¿Qué pasa? ¿Hablas sin tapujos? Ellos piensan exactamente lo mismo de los francos, majestad. La incomprensión entre los hombres conduce a las peores desgracias. Los judíos sabemos algo de ese tema. Andalucía es un buen ejemplo del entendimiento entre los hombres de convicciones diferentes. Musulmanes, judíos y cristianos. El país es rico, la vida es brillante. Para la gente que venía del desierto, el agua era un lujo supremo. No hay nada más maravilloso que oír su borboteo y ver cómo brota por todas partes. No hay nada más bello que pasear por jardines frescos y dejar que el agua acaricie las puntas de los dedos en el reguero en cascada de una escalinata. En los palacios, donde instalan los harenes, los príncipes árabes cultivan un nuevo deseo de confort y arte de vivir. En los hamán circulan bandejas repletas de pastelería de miel y copas de café árabe con cardamomo. No, estos palotes me molestan. Pon minúsculas. Minúsculas. ¿Ves? Ya lo decía yo, es mucho más rápido y ocupa menos. Que todo el mundo se ponga a ello.
Lo llamaremos escritura carolingia. 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 Pasemos al otro lado del espejo para interrogar al gran hombre. Los príncipes árabes sabían leer y escribir. Usted no. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe leer ni escribir? Esa pregunta deberías hacérsela a mi padre. Mi padre no me quería. ¿Por qué? De pequeño me encantaba divertirme. Mi padre no creía en mí, pero sí en mi hermano menor. Pipino no se preocupó mucho de mi educación. Se pasaba el tiempo guerreando contra los sarracenos. Cuando su padre, mi abuelo, Carlos Martel, venció a los sarracenos en Poitiers... En el 732. Su victoria no significó que se arreglaran las cosas. Los árabes de España, a los que los francos llamaban sarracenos, conquistaron Narbona, se introdujeron en Aquitania y libraron sus razzias en el Valle del Ródano. Saquearon Autun y llegaron hasta Poitiers, donde fueron detenidos por el alcalde de palacio, Carlos Martel. La caballería árabe tan ligera y móvil tropezó con lo nunca visto. Como señaló un cronista árabe, daban miedo. Los árabes no insistieron. Al fin y al cabo, esas planicies húmedas del norte no les convenían. Tras una jornada de escaramuzas, sabiamente decidieron retroceder por los Pirineos. ¿Después de Poitiers se descartó por completo la amenaza de una dominación árabe en Francia? No exactamente. Cuando murió mi abuelo, su hijo, Pipino el Breve, se le llamaba el Breve porque era bajito, fue elegido rey de los francos por los grandes del rey. Creando de este modo una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Pipino se dio por misión expulsar a los sarracenos del sur del reino. Cuando él murió, yo le sucedí en el trono. He tenido que volver a emprender la lucha contra los infieles. Habían tomado Barcelona, el Rosellón y Aquitania. Someter a Aquitania me ha llevado 10 años. Instalé allí a mi hijo como rey, lo que no les ha gustado a los vascos. Ese detalle es importante para lo que le contaré. ¿Deseaba matar a todos los sarracenos, incluso los de España? Era absolutamente necesario. Quería evitar nuevas invasiones a través de los Pirineos. Llevé un ejército de tamaño modesto a España. Tomé Barcelona y Huesca. Pero no pude conquistar Zaragoza porque no tenía maquinaria de asedio. No quería que esa historia se eternizara en España y dimos media vuelta. Y fue entonces, al dar media vuelta, en el desfiladero de Roncesvalles, cuando los árabes se les echaron encima. Fueron los vascos. Estoy en tierras de los vascos. ¡Toma el campo! ¡Preven el choque! Ahora, Pamplona está vengada, Rolando. Roncesvalles supuso el fracaso de vuestra expedición. En realidad, en absoluto. Solamente aplastaron mi retaguardia. Es cierto que allí perdí a buenos compañeros, como a Rolando. Pero, sin embargo, instalé a mis vasallos protegiendo el norte de España. En Navarra, en Godolandia. Godolandia, el país de los godos. Cataluña.
la Cataluña actual. Sin embargo, renunció a expulsar a los sarracenos de Europa. Soy franco. Todos los reyes después de Clodoveo han sido francos. Aquí, en Aix-la-Chapelle, vivo en el centro de un país franco. La amenaza de mis vecinos germanos es tan seria como la de los sarracenos. Fueron los pueblos del norte y del este de Europa los que pusieron de rodillas a Roma. Y además, en esa época, los francos formaban parte de ellos. Gracias a Dios, hemos evolucionado. Los bosques y los pantanos de Alemania están frecuentados por salvajes. Así que cuando no se pelean entre ellos, forman una especie de caldo. Y de un día para el otro, cuando les da por ahí, cuando no tienen grano, les faltan brazos, mujeres, lo que sea, ese caldo se pone en estado de ebullición. Para que no se desborde, es preciso someter a los germanos. Pero de hecho, lo que usted quiere es anexionarlos. Siempre ha aspirado a tener las profundidades del continente, no el mar. La Bretaña, el sur galo-romano. Su principal ambición siempre ha sido extender el reino hacia el de sus primos hermanos, los germanos. Es cierto. Pero aún es necesario que se les civilice antes de considerarlos como primos hermanos. Civilizarlos, es decir, convertirlos a la fe cristiana. Usted conduce cada año campañas en Franconia, en Turingia, en Sajonia, en Baviera. Estas campañas duran entre 3 y 4 meses. Con todos sus señores, la caballería pesada, un ejército de entre 5.000 a 15.000 hombres, matar a los sajones ya ha llevado 30 años y unas cuantas masacres. Según usted, estas guerras sangrientas solo tenían por objetivo cristianizar. Es posible que la historia no le crea. Soy cristiano. No se me puede comprender si se duda de ello. Soy cristiano y también soy rey, y por lo tanto represento a Dios en la tierra. Mis motivaciones son religiosas. Tanto mejor si mis acciones tienen consecuencias prácticas benéficas. La evangelización pasa por la conquista y, a su vez, la fe y la práctica religiosa son el cimiento de la unidad política. Sin embargo, he conseguido poner fin al paganismo germánico. He puesto fin a los cultos que se celebran alrededor de fuentes y rocas. He acabado con la adoración de los árboles. Adoran los árboles. Creen que los dioses viven dentro. Mientras los rebeldes sajones quemaban sus monasterios para vengarse, Carlomagno confirmaba sus conquistas mediante la distribución de tierras. El entusiasmo de los señores por las expediciones en Alemania tenían mucho que ver con sus expectativas de enriquecimiento. Para estos colonos que partían a establecerse en Alemania, para familias enteras, Carlomagno fundó Hamburgo o Frankfurt. Frankfurt, el punto fuerte de los francos.
Si bien Carlomagno combatió las creencias paganas de los alemanes, respetó las costumbres de las regiones conquistadas. Mantuvo las aristocracias locales. Tras la evangelización forzada, el combate para erradicar los ritos germánicos tomaron un giro más pacífico. Se pasó de las matanzas a las multas. Lo que estás haciendo está prohibido. La multa es de 30 táleros. Espera, ¿eres noble? Sí. Entonces te va a costar 60. Yo no soy noble. Lo he dicho por decir. Mentir también está prohibido, seas noble o no. Te costará igualmente 60 táleros. Un momento, un segundo. Pues sí, estaba adorando este árbol. 60 táleros. ¿Pero por qué 60? En el año 800, Carlomagno consiguió la unificación de Europa a golpe de una violencia guerrera extrema. Acabó en Aix su capilla palatina, construida según el modelo de San Sergio de Constantinopla. Y allí se colocó un trono digno del emperador en que deseaba convertirse. Lo invirtiese emperador. ¿Por qué? Para afirmar el restablecimiento del imperio romano cristiano. Para afirmar que soy el sucesor de los emperadores latinos. ¿Y el emperador de Bizancio? La emperatriz de Bizancio, sucesora de los césares. La pobre. Si se me ha ofrecido ella misma en matrimonio. Y el Papa me ha dado la razón, puesto que ha aceptado coronarme emperador. Al papado no le gustan las maneras de los bizantinos. No reconocen su autoridad. Desde el bautizo de Clodoveo, el Papa considera el reino de los francos como el heredero de la Iglesia. Además, me debía esta investidura. Su territorio y su estado lo tiene gracias a mí, que se lo he dado. He combatido a los lombardos para dárselo. El Papa se ha arrodillado ante mí en Roma. Durante la ceremonia de coronación, el Papa se arrodilló ante mí. Así me demostraba que me reconocía como el protector de la Iglesia. In nomine Patris et Filii. Et Spiritus Sanctus. Al nuevo emperador de Occidente se le deberá un nuevo juramento. Se reemplazará el antiguo, el nuevo es más solemne y más personal. Al emperador le deben reverencia todas las personas educadas mayores de 12 años. Yo, Ludovic Eckhart, estando sano de espíritu y exento de fraude, juro ser fiel al señor Carlos, muy piadoso emperador, rector del pueblo cristiano, para honrar a su reino, que Dios me ayude, así como todos los santos. El obispo declara que como el juramento se ha hecho sobre los evangelios, cualquier perjurio será considerado crimen contra el emperador y crimen contra Dios. Este sistema de juramento basado en la fidelidad de hombre a hombre fue necesario debido al mal incurable que sufría el enorme imperio, las distancias. Mil kilómetros entre Hamburgo y Barcelona. Entre Hamburgo y Roma.
El condado era el pilar de la organización política y judicial. Hay entre 300 y 400 condados confiados a algunas decenas de familias emparentadas con la dinastía. Después estaban los Missi Dominici, representantes itinerantes del emperador, y los regidores, que se esforzarán por mantener la paz social, rompiendo los automatismos de venganzas para reemplazarlos por una justicia equitativa, aplicable a todos. Las penas podían ser muy duras. Un ojo para el primer robo, la nariz para el segundo, la cabeza para el tercero. Las penas podían ser también simbólicas y dosificadas según los medios, puesto que Carlomagno no quería ahogar a los pobres. Quiso regular la vida de sus súbditos hasta en los más mínimos detalles. Por ejemplo, este texto de un capitular. Decretó usted la lista de árboles frutales, de legumbres para la sopa, de las hierbas de cocina o de farmacia, de las flores de ornamentación que deben encontrarse en la huerta de un dominio. Cito, la rosa, la flor de lis. Sí, así es. La siempreviva, la betónica. Y para las plantas de cocina y ungüentos, la menta, el perejil, la salvia, la ajedrea, el ajo, la cebolla árabe, el chalote. Muy bueno para la salud, el cilantro para tomar en poción. ¿Lo ha probado? Pues debería. ¿Os preocupa la protección de los débiles? ¿Es para ser popular? Trato de atacar las causas de la miseria. Se trata de la salvación del reino. Y también de la salvación de mi alma. En contrapartida, su generosidad hacia los pobres le permite imponer aún más sus puntos de vista a la iglesia. ¿Quién es el rico? Siglos de donaciones y delegados han hecho de las iglesias y de los abades los mayores propietarios. Centenares de monasterios y los 200 obispos con los que cuenta mi imperio concentran todas las capacidades intelectuales del reino. Cosa que otorga a la iglesia un gran peso político. ¿Es la única estructura sólida existente? Exactamente. No puedo dejar de aprovecharme de ello. A cambio de mi protección, el Papa me concedió el derecho de elegir y de nombrar a los abades y también de nombrar a los obispos. Y es a ellos a los que voy a confiar lo que considero la tarea más importante de mi reino. Enseñar a leer y a escribir al mayor número de súbditos posible. Mis rivales árabes y bizantinos saben leer y escribir. Tienen vida intelectual. Nosotros desde hace siglos vegetamos en la pereza y en la miseria. Con atraer a la corte a los mejores ilustrados de Occidente no basta. No son lo bastante numerosos. Tengo que dar al imperio gente capaz de ocuparse de él. Hay que aprender o desaparecer. Yo trato de dar ejemplo. Cosa ergo magnitudinis imperii Romani, nec fortuita est nec fatalis, secundum eorum sententiam. Ya tengo bastante de San Agustín. Prepara un capitular para los abades y para los obispos, pero no en latín clásico, sino en el latín corriente, que todo el mundo lo pueda comprender. Solicita que abran escuelas por todas partes. Los gastos corren de su cuenta, obviamente. Vela para que haya escuelas en las nuevas zonas cultivadas de Sajonia. Los hijos de las familias nobles deberán saber tanto como un sarraceno o un griego. Obliga a los condes a que sus hijos aprendan a leer y a escribir.
Eso les hará más capaces. Y posiblemente más honestos. A los monjes que se ganan la vida copiando obras, pídeles que copien por la noche en vez de cantar los maitines. Quiero que abran las bibliotecas a todo el mundo, que todo el mundo pueda ver los libros. Quiero muchos libros, libros por todas partes. A partir de ahora, la enseñanza se hará en lengua romana o tudesca, según las regiones. Pero sobre todo que no sea en latín de iglesia. De lo contrario, los niños dotados de los campos no tendrán acceso a las escuelas. Prepárame una visita a una escuela cuando esté en Frankfurt. Me traeré los mejores al scriptorium de palacio. A Carlomagno le gustaba manipular las letras del alfabeto para hacérselas más familiares. Las tenía en su cama, sin duda para que le influyeran durante el sueño. Esa noche, sustituye las letras mayúsculas latinas habituales por las minúsculas carolingias, en su deseo de extender su uso. Sobre el plano político y espiritual, Carlomagno habrá contribuido a preparar la Europa de las Cruzadas. Tres siglos más tarde, con las cruzadas se iniciará la reconquista de los territorios que los árabes habían arrebatado a los cristianos en España y en el Próximo Oriente. Thank you.